Volviendo al interés eh, eh, del ciudadano común y cómo procesan las noticias, eh, quedan preguntas. ¿Por qué la Argentina tiene que ser auditada con respecto a sus políticas, con respecto al lavado de dinero? ¿Quiénes nos auditan y este famoso Gafi que aparece? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de organismo es? ¿Y qué trascendencia tiene esto para la Argentina, el cumplimentar o no con las, este, la, los parámetros que plantean las auditorías? Claro, el... El... El Grupo de Acción Financiera Internacional, que eso es lo que, que significa Gafi, se conforma originalmente con el Grupo de los 20, que es los países desarrollados, eh, y hace 20 años inician una, digamos, una, una dinámica de preocupación por los fondos generados por el narcotráfico, eh, que no estaban controlados y eh, esa preocupación genera un, un organismo que empieza a coordinar las políticas de antinarcotráfico del mundo y, y la generación del dinero. La Argentina, en la década de los 90, es un regalito de Carlitos este, que es Menem, este, es aceptada en el GAFI y es aceptada en el G20. Y, y digamos, el, es un club de los países desarrollados más los países que pudieron ingresar a un estándar que en ese momento Argentina tuvo de, de acuerdo con este orden global. El tema es que con la crisis y la situación actual, ese orden global este, sigue manteniendo este, la representatividad, pero Argentina junto con Brasil y México son voces discordantes, eh, especialmente Argentina y Brasil, respecto a lo que hay que hacer en este mundo global. Y en ese sentido, mantener la posición de, de, dentro del G20... El, la ayuda argentina es explicitar una política global alternativa y es una decisión política quedarse en el G20. Soportar las auditorías de, de, y el estándar internacional este, implica un esfuerzo organizativo mayor que los, el Gafisud, por ejemplo, que tiene las la políticas antilavado de todos los países de América Latina. Y este, recién ahora, eh, digamos, este, este, esto está eh, por la crisis acelerado. Y este, se están discutiendo ya con más profundidad, este, por ejemplo, considerar la evasión impositiva, posición que Argentina tiene dentro del delito precedente de lavado, no solo el narcotráfico, el tráfico de armas y la tra trata de personas. Entonces, es una, eh, permite a la Argentina definir posiciones estratégicas en un ámbito que es privilegiado por las características que tienen los tres países más importantes de América Latina. Hoy es, es necesario eso. Y la, lo que pasa es que quedarse ahí implica tener un estándar para poder influir en eso, en esas... Vos sabés es que un importante pensador de la geopolítica argentina, que Jorge Bolívar, respecto del G20, decía que además de estas condiciones, una cosa es el inicio, un poco la radiografía que decíamos, ¿no? Es decir, hoy por hoy además se da una situación muy especial para países como Argentina, como Brasil. Como productores de materia prima, frente a la riqueza del mundo, tienen la posibilidad de plantear una voz disidente desde otro lugar. Es más, y esto lo dejo como una cuestión para, para, discutir. para discutir. Digo, el respaldo del valor de la moneda, eh, bueno, circunstancialmente estuvo dado por el patrón oro. Nosotros tuvimos una convertibilidad precavalo, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. hasta que en el 30 salimos el patrón oro, eh, después la convertibilidad que hubo con el dólar. Eh, en general, la economía mide el valor de la moneda, vos esto lo explicas bien. Pero fundamentalmente tiene que ver con el producto bruto, otros dicen que con las armas que ponen, que mantienen el, el valor que dicen que tiene la moneda, Estados Unidos concretamente además tiene un valor militar de la moneda. Sí. Y la pregunta es, bueno, si no llegará el tiempo en que la moneda de un país represente la verdadera riqueza de un país. Y la riqueza de un país no es solamente el trabajo, son sus recursos naturales. América del Sur eh, tiene una posición comparativa respecto de una moneda real que no existe hoy por hoy, que si representara la riqueza que tiene frente al mundo, creo que estaríamos en otras circunstancias. ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos un problema en la Argentina, este, que es que la Argentina perdió casi la moneda con la convertibilidad. La recupera porque emite las monedas provinciales no. y recupera la confianza en el peso institucional para las transacciones, pero no recupera. Especialmente los que sectores que acumulan en Argentina no recuperan la confianza eh, estratégica o ética que, que en, el, en el peso como forma de acumulación esperan acumular en todos en dólar. Y el dólar este lo tenemos en la cabeza, somos un país bimonetario, digamos. Y eso tiene que ver con la falta de definición estratégica de un proyecto nacional asumido por los que pueden acumular, porque el pueblo no tiene posibilidad de acumular en dólares. Este, pero está obligado a protegerse cuando el, la dirigencia y la estructura de acumulación tiene que ahorrar, ahorrar en moneda extranjera, y dólares en especial. Entonces, es, ese estigma de, de haber este, perdido la confianza en su momento en una moneda propia, también, en mi visión, se tiene que resolver cuando esté un proyecto geopolítico consolidado, no solo en Argentina, sino en América Latina, y pueda definir un... Un patrón que no sea la moneda este, colonizante que, que nos ha dominado en todo el siglo XX, digamos. ¿no? Entonces, este es un tema a resolver. Un este... tema de identidad también. Sí, ¿no? sí. sí. Eh, se expresa en la propia sí, sí, moneda, sí. pero tiene que ver con la autovaloración o la autodenigración. Sí, sí. sí, sí. Es, es un, una clara expresión de la autodenigración en una aplicación concreta. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero este, en caso y cuando se ven horizontes inestables, enseguida aparece la acumulación. Claro, además, digo, estos días circulan distintas informaciones interesantes, incluso algunas producidas por diarios brasileros. No es que actualmente porque Brasil está mejor, ¿no? Digo, y cuando uno ve los datos comparativos en las políticas sociales, en la distribución del ingreso, digo, Argentina está mejor. Entonces, Argentina es, es líder en América Latina en este momento, en una cantidad de indicadores y... E incluso en la calidad de vida cotidiana que hay índices que lo, lo han demostrado eh, y índices de seguridad absolutamente este es uno de los más bajos de respecto a cualquier otro país latinoamericano entonces este no, no es un paraíso porque la, la, el mundo está complicado pero pero realmente este como país eh, a futuro hoy este, argentina tiene todas las de estar entre los 30 mejores países desde el punto de vista del de, de, de funcionamiento social y administrativo este, tiene eh, los problemas con que la riqueza argentina genera nosotros tenemos problemas no porque seamos pobres y no tengamos rentas esto ya lo hemos discutido en otros momentos sino porque tenemos las rentas somos botín y como botín nos vienen a, a jorobar digamos no la verdad, mira, aquí sí. una cosa muy clara eh, de vez en cuando reaparecen estas, eh, en distintas etapas de la historia. ¿no? Somos tan botín y que si no nos pensamos a nosotros mismos, de ahí es el nombre de este programa, sí. no pensamos en nuestro territorio, no, pues, no pensamos la ocupación geopolítica, geográfica del espacio argentino, leía que hace un par de años cuando Lesa Rice eh, estaba planteando una migración palestina pues, a la argentina ¿no? Digo, periódicamente se dan estas cosas porque ven un territorio semi desocupado nosotros tenemos una visión parcial de la realidad que es la, la visión urbana miramos como si todo fuera buenos aires rosario bahía blanca yo que sé mar del plata y el resto del país no lo miramos entonces alcanza con esto donde sí se mira se pone el ojo en determinar qué es lo que se debe hacer y o lo decidimos nosotros, como decía Perón, u otros lo van a venir a hacer por nosotros. Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Pepe, esto ha sido, no sé, Ricardo, ¿te queda alguna... No, muy no, claro, creo que ha sido cumplido la importancia de, de poder explicar y de codificar estas cosas que son complejas, digamos, y nuevas también para la, la opinión pública, explicarla en términos de qué se puede ser entendido y la trascendencia que tiene esto. Yo sí. la única conclusión clara y para, para el, quienes están viendo por comarca así en, en la zona de San Isidro y también por internet yo le transmito a mi mujer esta tranquilidad, que siga usando la tarjeta de crédito, que no va contra ella el tema del lavado claro, y que no nos da más crédito porque no nos da más el cuero. Exactamente. Y además que tenga claro que la tarjeta negra no la va a tener porque se la dan a pocos que además pueden pagarla. De modo que al común de los vecinos de San Isidro, que no se asusten, Pepe Batera no está persiguiendo a las amas de casa que no, no. consumen mucho. Además se una celebraría que puedan explicar mayores gastos, digamos. Así que... Porque ha habido un crecimiento claro, del consumo y este efecto keynesiano de... que tanto el IEF, el IE, claro. tanto se ha defendido, exactamente. hoy es realidad y justamente no. no es este gobierno el que va a combatir el crecimiento de, no, de, claro. de, de, del consumo, sino que lo que quiere hacer es otra cosa, es dar por finalizado lo que es el modelo Especulativo global que tiene que sí, ver sí, con sí. el lavado, que tiene que ver con los pp Pepe, bueno. gracias y seguimos hablando. Nos, nos volveremos bueno. a encontrar acá en Pensándonos a nosotros mismos. Bueno, listo.